Días, niños, hoy día vamos a trabajar lo que es la conjunción y su clasificación. ¿Cómo se definen las conjunciones? A las conjunciones se las define como palabras que no tienen contenido significativo, es decir, que por sí solas no tienen significado. Pero ¿para qué sirven estas conjunciones? Estas conjunciones sirven para unir dos oraciones entre sí o dos palabras, hacen de nexo más que todo. Pero, según las ideas que expresa, ¿cómo pueden ser las conjunciones? Las conjunciones pueden ser copulativas, causales, disyuntivas, consecutivas, condicionales, adversativas, comparativas, finales y concesivas. ¿Cuáles son las conjunciones copulativas? Las conjunciones copulativas son i, e, por ejemplo, ni, por ejemplo. Ustedes ven ahí tres niños que están leyendo. Y aquí en este caso vamos a utilizar la conjunción y. Veamos el ejemplo. Dice, Daniela, Carlos y María leen cuentos felinos. Entonces ahí hemos aplicado la conjunción y. Está sirviendo para unir dos nombres, en este caso Carlos y María. Continuamos. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? Las conjunciones adversativas son más, pero, si no. Estas tres son las conjunciones adversativas. Ejemplo. Aquí ustedes ven que hay dos niños que están disfrutando de una lectura, pero una de ellas no está atendiendo, está soñando, no sabemos en qué. Por lo tanto, dice, ¿no? Pedro lee, Pedro está leyendo. Mas Andrea no atiende, Andrea no está atendiendo la lectura. Por eso se llaman adversativas, porque está haciendo lo contrario de su compañero. Pedro está leyendo, pero Andrea no atiende. Seguimos, ¿cuáles son las conjunciones disyuntivas? Las conjunciones disyuntivas son o, u. Generalmente estas conjunciones se utilizan para dar a elegir. O cuando hay dos palabras que chocan las primeras letras, por decir, te dan a elegir algo. Aquí nosotros vemos una plantita de remolacha y otra de zanahoria. Entonces la mamá le pregunta a ustedes, ¿prefieres ensalada de remolacha o zanahoria? Les está preguntando, les está dando una alternativa, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las conjugaciones causales. Son pues, porque, puesto que, ya que. Por ejemplo, ustedes ven aquí a Pedro y María nuevamente leyendo el libro, pero María sigue soñando en las flores de primavera. Así que Pedro le dice a María, no irás a jugar puesto que no atiendes. Como María no está atendiendo, no va a ir a jugar. Entonces Pedro le está explicando la causa por la que ella no puede ir a jugar, porque no está atendiendo. Por eso se llaman causales, porque le dan el por qué no va a poder hacer algo. También tenemos las conjugaciones consecutivas. Estas conjugaciones consecutivas dan la idea de una acción después de otra. ¿Y cuáles son? Son luego. Así que, de modo que, por ejemplo, primero juego, luego me baño. Como lo ven aquí, el niño está jugando y después irá a bañar, como ustedes. Primero termino mi trabajo y luego me divierto. Entonces, después de una acción viene otra. No se olviden,
Por eso se llama consecutivas. También tenemos las conjunciones condicionales, como su nombre lo indica. Lo está condicionando. Le van a dar algo, pero a cambio de algo. Por ejemplo, los niños serán saludables si comen fruta. Si no comen frutas, no van a ser saludables, se van a enfermar. Entonces le está diciendo, si tú comes fruta, vas a ser saludable, ¿no? Entonces, también la mamá puede decir, si usted le dice, mamá, ¿me das permiso para ir a jugar? Claro, siempre que termines tu tarea, te voy a dar el permiso para que vayas a divertirte. Por eso se llaman condicionales, le están condicionando. Haces esto y te doy esto, pero si no haces esto, no te doy esto. Le están condicionando. Y esas son, no se olviden las condicionales, son sí. Si terminas, claro. Siempre que lo hagas, claro, te daré lo que tú quieras. Con tal que tú te sientas feliz, te daré lo que me pides, ¿no? Entonces, por eso se llaman condicionales. Y hablamos de las conjugaciones concesivas. Las conjugaciones concesivas son aunque, a pesar de que. Por ejemplo, tenemos aquí nuevamente comiendo, degustando su linda sandía a alguien y que nos está haciendo desear, aunque a muchos no nos gusta la sandía, pero veremos qué nos dice. Tienes que consumir sandía aunque no te agrade. Nos está diciendo que siempre tenemos que consumir una fruta aunque no nos agrade porque seguro que nos va a beneficiar en algo. Entonces, por eso se llama concesiva, porque nos está alentando a hacer algo para nuestro bienestar. Y tenemos las conjunciones comparativas. Las conjunciones comparativas, como su nombre lo indica, compara, está comparando. Por ejemplo, estas son como, así como, tal como. Aquí vemos un niño que está jugando pelota. Se está entrenando para ser como el mejor jugador del mundo. Dice, Juan juega fútbol como los mejores. Puede ser como Messi, como Ronaldo, como Cristiano, los mejores jugadores del mundo o un mejor jugador de Bolivia. Por último, tenemos las conjunciones finales. ¿Cuáles son las conjunciones finales? Las conjunciones finales son aquellas que tienen un fin. O sea, ¿cuál es el fin para yo querer algo? Por decir, estas son para qué, a fin de qué, con objeto de. Por ejemplo, aquí nosotros vemos unos niños que están protegiendo el planeta Tierra. Y dice, todos cuidaremos el planeta Tierra a fin de preservar la vida. Porque si no cuidamos el planeta Tierra, no sabemos cómo va a ser más allá. Entonces tenemos que cuidarla. El fin es cuidar. ¿Entendido? También podemos decir, te daré esta manzana a fin de que te sientas feliz porque te gusta. Entonces, el fin es que tú te sientas feliz. Por eso te la van a dar la manzana, porque te encanta. Bueno, mis niños, ahí hemos terminado. Ahora vamos a hacer las actividades prácticas. ¿En qué consisten las actividades prácticas? Ustedes me van a seleccionar un cuento del libro de lecturas de cuentos felinos. Y luego me van a formar 12 oraciones. Aplicando las diferentes conjunciones. Por decir, yo les había comentado que he leído el diario de Ana Frank y se trata de que Ana Frank y su familia se fueron a otro país a vivir, huyeron, ¿no? Entonces yo diré, Ana y su familia emigraron a otro país. ¿No? Entonces ahí ya apliqué una conjunción y, ¿no?
Muy bien, niños. La otra actividad que ustedes tienen que hacer en su cuaderno de prácticas de lenguaje es que de todas las lecturas realizadas de cuentos felinos, ustedes me formen oración con los mensajes que nos da cada lectura. Y luego me van a identificar el artículo, clase de sustantivo, clase de adjetivo y pronombre. Para esto yo les he armado un videito tutorial que ustedes lo van a poder ver en plataforma. Pero cualquier duda que ustedes tengan, me consultan. Hasta la próxima clase. Chaucito.